Hoy vamos a tener la sexta parte del tema La naturaleza de Cristo. Vamos a empezar con una oración y sobre todo pidiéndole algo al Señor muy importante que deberemos aplicar en cada oración. Y es que por favor el Espíritu Santo nos guíe en este tema porque realmente está destapando unas ampollas tremendas entre muchos. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro. Nos dirigimos a ti en una oración muy sentida, en una oración dolorosa, porque un tema que es tan claro, que es tan profundo, a su vez sigue generando controversias y hecatombes entre tu pueblo. Y algunos están dejando de ser tu pueblo, afianzándose en falsos conceptos que alguien les ha inculcado. Y son muchos. Y te queremos pedir que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando a toda la verdad, que nos haga mostrar aquí todo lo que tú quieres que sepamos y que nos ayudes a ser humildes. Pisa tú nuestro orgullo, Señor, que nuestras vidas sean como tú quieres, nuestros caracteres igual y que para nada nos pongamos contra tu obra y contra tu palabra. Ciertamente hay cosas en este tema que se nos escapan y que jamás podremos llegar a entender plenamente. Porque somos finitos, Señor, tú lo sabes. Pero todo lo que nos has revelado ha ido a nos abrazarlo plenamente y a no irnos por otros derroteros. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Y une a tu pueblo en un mismo sentir, en una misma fe, una misma doctrina, un mismo Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. <coughs> Como os decía, es la sexta parte de este tema y si Dios quiere va a tener unas cuantas partes más aún. Sabía que en el momento de presentar esta cuestión saldrían por todos lados objeciones. Y lo más triste no es uh, cuestiones que puedan objetar personas de otras distintas creencias, sino es de los dichos hermanos adventistas, de muchos de ellos. Gracias a Dios, no de todos. Pero es un tema que desde hace muchísimos años trae sus problemas en las iglesias. Y cuando terminemos prácticamente todas las citas de Lenguay que hablan al respecto, vamos a mostrar también algunas otras de esas que sacadas de contexto, mal aplicadas y no habiendo visto todo lo anterior presentado y asimilándolo, llevan a muchos aún a plenos errores a plenos errores que los está llevando de mal en peor y va a llevar a muchos a la perdición. Tal como lo es, va a llevar a muchos a la perdición. Porque, como decía Len White, no habrá nada, absolutamente nada que no sea tambaleado en el tiempo del fin de nuestras doctrinas, de nuestros conceptos. Y algunos creen que lo que aquí estamos enseñando son conceptos que se añadieron después a la Iglesia y eso no es así. Y lo demostraremos. En su momento lo vamos a demostrar, porque cada cosa que decimos de aquí siempre lo demostramos gracias a Dios. Y deberemos hacer otra vez lo mismo. Sé que, como tantísimas veces, algunos reaccionan gracias a Dios, pero los que siguen en pleno orgullo siguen RQR R en sus trece hasta el final, por más evidencias que muestres. Si por evidencias la gente, todo el mundo creyera, sería fantástico. Pero más evidencias que tiene el mismo diablo y cree, ¿Verdad que no? Pues es triste, pero la separación entre el pueblo de Dios se está haciendo. La separación entre el trigo y la cizaña es muy dolorosa, pero ya ha empezado. No se va a acontecer eso hasta el final, hasta que Cristo venga en, en su segunda venida. No, no. Eso es previo, viene antes. Y muchos no se dan cuenta, como decimos tantas veces, que un error lleva a otro error. Y en esa escalada de errores, la perdición está asegurada. Por eso debemos pedir siempre al Espíritu Santo que sea el que nos guíe, porque en el momento que esos conceptos no los tenemos claros, estamos perdidos. Y digo eso con muchísimo dolor, os lo aseguro. Primero de todo, quiero referiros a dos imágenes. Una, evidentemente la que veis en portada, el momento del nacimiento de un niño realmente único, realmente especial, semejante al resto de niños que han pasado por la historia de la humanidad, pero no igual. Esa es la gran diferencia. Y ya lo vimos, claramente, semejante, no igual. Pero hay otra imagen, que es la que aparece a mi espalda, y es esta, el momento en que Jesús está en un monte, conocido como el Monte de la Transfiguración, y allí se aparece alguien al lado de Jesús, dos personajes humanos, pero que están en el cielo, dos de los pocos que están en el cielo. Y vamos precisamente a recordar esos momentos en que Jesús se muestra, mira por dónde, distinto a cualquier otro humano que ha pasado por aquí. ¿Vosotros tenéis la capacidad de transfiguraros? ¿Vosotros tenéis la capacidad de repente de transformaros y radiar luz y que salga de vosotros la divinidad? ¿Verdad que no? Si alguien tiene esa facultad, que lo diga abiertamente, sin miedo, porque entonces, si es verdad, deberemos rendirle culto. Pero eso no sucede. Eso no es así nunca. Solo ha habido uno así. Hubo otro que manifestó una gloria especial después de estar con Cristo, recibiendo los mandamientos, ¿verdad? Moisés. Pero esa gloria salía de dentro de él o reflejaba la gloria de Dios. Es algo muy distinto, ¿eh? Jesús, su gloria irradió de él aún siendo humano en el momento de la transfiguración. ¿Y por qué sucedía eso? Pero una vez más, fijaos. Simplemente dando un poco de vueltas a la cabeza, ¿podemos nosotros decir que somos exactamente iguales que Cristo cuando estuvo en la tierra? Es que ya por lógica cae por su propio peso. Y aún hay personas que están empeñadas en que sí, porque si no, no podemos reflejarnos en Él para conseguir la salvación. Pues veremos cómo la propia Ellen White, la profetisa del Señor, sigue aclarando textos que en la Biblia ya aparecen, pero que a veces cuesta tanto de entender para muchos, sobre todo porque quieren abrazar otros conceptos que ya les van bien, o porque los han recibido de otras personas que quizás tienen títulos de teología, quizás son muy encumbrados, son muy seguidos, que tantas cosas más. Que pero ah, hay un gran p, pe, p pe, pero. Y ese pero es que no son guiados por Dios. Y esa es la gran diferencia. El Espíritu Santo dice las cosas siempre tal como son. De nosotros depende abrazar la verdad o rechazarla. Dicho todo esto en presentación, vamos a recordar esos momentos antes de entrar en las citas de lengua y vamos al texto bíblico en cuestión. Porque de aquí vamos a sacar algo más. Y ya lo dijimos en su momento, lo tratamos este episodio cuando hablábamos del año del retorno de Cristo, del 2031. Y vamos a ver una vez más cómo la Biblia sigue dando crédito a esto, pero nos da algunos detalles que a veces hemos tratado un poco aquí, un poco allá, y ahora lo vamos a condensar brevemente. Mateo 17, del 1 al 13, nos dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Seis días después, aconteció algo, y seis días después, Jesús se lleva a estos tres personajes, sus discípulos, tres de ellos, curiosamente, ni uno más ni uno menos, y se los lleva aparte a un monte alto. Cuando Jesús vuelva, ¿dónde iremos? Iremos al cielo. ¿Y dónde está sentado el trono de Dios? Sobre un monte alto. ¡Qué curioso! Y hace esto con tres de sus discípulos, no con los doce. Y además lo hace seis días después. Recordemos, como siempre, esa simbología que aparece como clave bíblica. Sí, es, fue literal, seis días después sucedió eso. Pero cuando en la Biblia además se nos quiere dar una referencia a algo más, para hacernos pensar y comparativa con la segunda venida de Jesús, recordemos como dijo el mismísimo Pedro que estaba allí presente en esa ocasión, mas para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Eso, el momento en que Jesús se transfigura, estaba representando la equivalencia de la segunda venida de Jesús cuando aparecería en gloria rodeado por seres que están en el cielo y lo haría en un periodo concreto de la historia de la humanidad: seis mil años de pecado. Y sube a tres solo en ese monte, no a más. ¿Cuánto tiempo pasa desde Cristo hasta que vuelva? Desde que está en la tierra hasta su segunda venida. ¿Tres? ¿Tres qué? ¿Tres milenios? ¿Una vez más? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Alguno de vosotros tiene la capacidad de hacer eso? ¿Verdad que no? Pues por tanto Jesús no era igual a nosotros. Es evidente, ¿no? No hace falta ser muy listo. ¿Eso molesta? Pues lo siento, pero está en la Biblia. Y si no os gusta eso, pues arrancad esa página de la Biblia y creed en lo que queráis. Pero la Biblia es la que es. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés, alguien que murió, pero después Jesús. ¿Qué hace con él? Se lo lleva al cielo. Y Elías, alguien que no murió, y aparece allí, con Jesús. Porque Elías, sin ver la muerte, fue al cielo. Representantes de los que van a resucitar, Moisés, es una promesa viva de que eso acontecerá en la segunda venida de Jesús. Y Elías, la promesa de los 144.000 que estarán vivos sin ver la muerte cuando Cristo vuelva. Esos son los dos representantes que forman parte prácticamente de todos los salvos de toda la historia. Y aparecieron allí hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Imaginaos la situación, ¿eh? Una transfiguración delante de ellos y a Pedro se le ocurre decir esto, como si nada, ¿no? Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, claro que era muy bueno, debería ser alucinante, ¿no? Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Enramadas. ¿Recordáis qué son las enramadas, no? Ángelo, ¿y que te acuerdas muy bien que son las enramadas. ¿Qué eran las enramadas? ¿Qué se hacía con ramas? ¿Qué es enramar? Entrelazar ramas. ¿Y con eso a qué recordaban? A la fiesta de tabernáculos. Lo mismo. ¿Y qué va a suceder cuando Jesús vuelva por segunda vez y estemos con Él en el cielo? pues que vamos a celebrar, ¿qué fiesta? La de tabernáculos, porque va a ser en el cielo, no va a ser aquí en la tierra. El momento de la gran alegría y comer todos juntos, etcétera, y celebrándolo, será precisamente cuando ya no haya mal. Y eso no sucede aquí, sucede allí. La gran diferencia. Por tanto, ya vemos siempre la analogía de lo que acontece o aconteció en esos momentos con lo que será la segunda venida de Jesús. Pero aún va más allá. Y fijaos porque es que el texto suena hasta gracioso. Imaginaos a Pedro diciendo esto, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Él está hablando y Dios lo corta. Lo corta. Hay cosas que no tocan, pero Pedro, con todo su ímpetu, como siempre, pues hizo gala de eso. Y se si oye a alguien, la voz desde la nube... ¿No se oirá también una voz desde la nube cuando vuelva Jesús? Sí. Y primero habrá una voz que nos anunciará ¿el qué? El día y la hora. ¿Por qué no anunciará el mes, el año? Porque ya se sabrá. Anunciará solo el día y la hora. Bueno, pues aquí la voz anunció, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, Eloi. ¿Y qué voz oiremos también que resucitará a los muertos? La voz de Cristo. A Él oíd. Porque si los muertos no oyen esa voz no van a resucitar y no van a ser salvos. Y esos van a ser la mayoría, por desgracia. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Claro, la voz de Dios, Padre. ¿eh? Y ahí todos atemorizados. Al oír esto los discípulos, ¿eh? en ese momento, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Con qué calma, eh, Jesús, ante una situación así, se acerca a ellos. Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Se había esfumado todo, todo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Se lo debían callar, ¿eh? no debían decirlo. ¿Por qué? ¿La gente debía creer en Jesús por manifestar su gloria divina o debía acercarse a Él por lo que se transmitía? ¿Por qué Jesús no vino con una belleza impresionante de cuatro metros y pico de altura como los antediluvianos? Porque hubiese atraído a todos. ¿Y a Dios? ¿Cómo hay que llegar? ¿Por emoción, sensación, visual? No. Hay que llegar por la razón y por lo que Él transmite y eso entrar en ti. Si no, de nada sirve. Satanás hará lo contrario. Satanás va a servir o va a hacer servir las emociones y sensaciones para cautivarnos y llevarnos a su terreno de lleno, generando una hipnosis colectiva que va a ser impresionante y todo el mundo va a caer, salvo los pocos que van a quedar salvos. Y nos sigue diciendo aquí. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Fijaos como en este contexto de repente aparece esa pregunta. ¿Por qué les da a los discípulos por preguntar esto? De repente les sueltan... ¿Por qué es necesario que, que venga Elías primero? Dicen eso los escribas. En el contexto de que está tratando aquí, nos va a llevar mucho más allá de sus circunstancias. Y mirad... Comparativa primera venida con segunda venida. Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Aquí está hablando en pasado, en presente o en futuro. Está hablando en futuro. Pero fijaos, porque al siguiente versículo, mirad qué nos dice: Mas os digo que Elías ya vino. Anda. ¿Cómo puede ser? Habla de futuro y ahora en el siguiente versículo nos está hablando de pasado. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Habían comprendido que les hablaba de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino antes que Jesús, ¿no? Sí, empezó su ministerio bautizando antes y es Jesús cuando aparece ya y pasa a ser Mesías consumado cuando va a bautizarse con su primo Juan en el Jordán, a partir de entonces. ¿Y qué hicieron con Juan el Bautista? Todas las perrerías que se podía hacer, ¿no? ¿Y cómo termina? Asesinado. Pero qué curioso, que Jesús juega con un doble lenguaje. Primero habla de en un futuro y después resulta que habla ya de un pasado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué va a suceder antes de la segunda venida de Jesús? ¿Quién va a aparecer antes de la segunda venida de Jesús? ¿No va a aparecer nadie preparando el terreno de Jesús? Lo hemos tratado muchas veces, el tercer Elías. Vayamos ahora. A Malaquías 4, que es de donde surge esa profecía. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ahora podéis decir, ah, bueno, claro, se refería a Juan el Bautista porque vino cuando apareció Jesús. ¿Sí? ¿Cuando Jesús nació era un día grande y terrible? No, no. Esto es profecía del tercer Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese tercer Elías tendrá también un cometido. Su cometido será que ese problema, ese distanciamiento entre padres y hijos, hijos y padres, que acontece, ¿en qué generación? Como nunca. ¿No es la nuestra? Pues tendrá que arreglar eso. O al menos tendrá la función para arreglar eso. Evidentemente no de todo el mundo, ¿eh? porque no todo el mundo va a seguir al Señor. Pero eso es función del tercer Elías. Y cuando venga el Señor, si eso no se ha conseguido hacer, que todo el mundo esté tan bien, ¿qué va a hacer? ¿Cuál? Dice que yo venga y a la tierra con maldición. ¿Y qué maldición va a ser? Pues que en la segunda venida de Jesús, el que no se haya puesto a tono con Dios y con su voluntad, va a quedar maldito. ¿Y cómo? Maldito en qué sentido? Fulminado. En la segunda venida de Jesús, Jesús viene con toda la gloria. Y allí nadie lo va a poder soportar. Nadie que sea pecador lo va a poder soportar. Por eso hemos de trabajar nuestro carácter ahora y no dejarlo para saber cuándo. Debemos trabajarlo desde ya. Fijaos qué curioso, ¿eh? el Monte de la Transfiguración nos estaba dando una lección no solo del tiempo de Cristo, sino de algo que acontecería al fin de los tiempos. Y ya sabemos que el pueblo de Dios del último tiempo es considerado como el tercer Elías. Todo el pueblo que esté dando el mensaje concreto, correcto, es el tercer Elías. Pero recordemos que Lengua decía que también habría una persona. Y a eso le toca a cada uno investigarlo. Presentamos 12 temas sobre el tercer Elías y que la gente debe conocer, porque si eso no se conoce, no se entiende nada. Bien, ahora vamos a centrarnos directamente en el tema. Hemos visto la transfiguración, lo que hace Jesús. Pues vamos a la naturaleza física, mental y moral. Una vez más, vamos a ver citas que nos van a hacer comprender cómo hay cosas que son físicas, otras mentales y otras morales. Y todo esto en Jesús. Ya vimos durante cinco temas textos bíblicos y citas de lenguaje que no tienen desperdicio en absoluto y que dejaron claramente, sobre todo la última vez en la quinta parte, algo que era indiscutible. Si vimos primero que la vida de Cristo no la ha generado nadie, ni Dios Padre siquiera, sino que es suya propia, es indiscutible, las citas son clarísimas, y no son inventadas. ¿Eh? Recordad que hay personas que decían, es que esto se lo inventaron, lo añadieron después. No, señores, no, señores. Los manuscritos están para ir a comprobarlos. Y nosotros hemos presentado incluso los temas del Espíritu Santo, que tantos discutían, que no es la tercera la persona de la divinidad, con los escritos. Que tiene la pluma de Ellen White directamente no fueron ningún invento. Cuando todo eso se desmonta, ¿qué sucede? Pues o que aceptas la verdad o tu orgullo te mantiene requejo en tus trece y entonces no estamos con Dios. Pero vimos eso y vimos algo más. ¿Qué más vimos aparte que la vida de Cristo no, no la ha recibido de nadie? ¿Lo recordáis? que no tenía tendencia al pecado. Claramente, no tenía tendencia al pecado. Era como el primer Adán, evidentemente, antes de pecar. Y esa cita sigue doliendo a muchos. ¿Por qué? Pues porque quieren seguir creyendo en sus cosas. Pero la cita es clarísima, incontrovertible, y está escrita de su puño y letra. En fin, a partir de aquí... Como siempre, unos seguirán poniendo peros porque les dará la gana, pero esos peros que se lo digan a Dios directamente si ¿sí tienen el valor de hacerlo, porque me gustará ver cara a cara si son capaces de eso. Bueno, no me gustará verlo, la verdad, porque sinceramente serán incapaces de hacerlo. Y no quiero imaginarme cómo van a terminar por querer ser duros de cerviz ante las evidencias. Nosotros vamos a seguir. Comentario bíblico adventista, tomo 5, donde aparecen las citas que siguen reflejando más de todo esto. Fijaos que siempre encabeza con dos textos, aquí Mateo 27, 54, Primera de Timoteo 3.16, y sus comentarios al respecto dicen, Pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada, porque él asumió la naturaleza humana, sin embargo no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrecha e inseparablemente una en Cristo, y sin embargo tenían una individualidad diferente. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y constante en su lealtad, aunque rodeado de dolor, sufrimiento y corrupción moral. Despreciado y rechazado por el pueblo a quien habían sido confiados los oráculos del cielo, Jesús aún podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre en el cielo. ¿Como quién? Como el Hijo del Hombre en el cielo. Por tanto, es Hijo de quién? Del Hombre. Y habla de él en el cielo. De ahí el coger el papel de Hijo. Estuvo listo para tomar una vez más su gloria divina cuando terminó su obra en la tierra. ¿Alguno de vosotros es exactamente igual a Cristo en esto? ¿Vosotros sois Dios y hombre a la vez? Eso lo explicarán mucho en Oriente, ¿eh? pero esto cualquiera que sepa un poco de la verdad bíblica le rebota, porque eso es una falsedad satánica absoluta. Ser iguales a Dios es lo que propuso Satanás a Eva en un principio, y así. La tambaleó y la hizo caer. Hubo ocasiones cuando Jesús, estando en carne humana, se manifestó como el Hijo de Dios. La divinidad fulguró a través de la humanidad y fue vista por los sacerdotes y magistrados que se burlaban. Sí, no solo fue en la transfiguración, hubo momentos en que Él fulguró. ¿Qué pasó cuando Él estaba en el templo azotando las mesas de los cambistas? No a los cambistas, eh, cuidado, estaba azotando a las mesas de los cambistas. Fulguroso su divinidad. ¿Y qué hicieron todos al ver que salía una luz radiante de él? ¡Ja! Se fueron por patas como podían, huyendo, porque se daban cuenta que no era un humano cualquiera. ¿Vosotros podéis hacer eso? Pues entonces no sois igual a Cristo. Sois semejantes a Cristo como hombre, pero no iguales. ¿Fue reconocida? Para nada. Vieron los sacerdotes y magistrados, se burlaban, pero como si nada. Algunos reconocieron que Él era el Cristo, pero la mayor parte de aquellos que en esas ocasiones fueron obligados a ver que era el Hijo de Dios, se negaron a recibirlo. Su ceguera correspondió con su firme resolución de no dejarse convencer. Hay diferencia entre estos. ¿Y diferencia entre las evidencias que estamos mostrando y no quieren dejarse convencer? No hay diferencia alguna. ¿La situación es distinta? Sí. Pero en el fondo es lo mismo. No se quieren dejar convencer ante las evidencias. ¿Y creéis que Dios puede aceptar eso cuando hay dureza de corazón porque sí, porque es el orgullo el que manda? Imposible. Imposible. Cuando fulguraba la gloria interna de Cristo, era demasiado intensa para que su humanidad pura y perfecta la ocultara enteramente. ¿Vosotros tenéis una humanidad pura y perfecta desde que habéis nacido? Quien me diga que sí, pues le va a crecer la nariz como a Pinocho. Nadie en la humanidad ha tenido esto. Solo Cristo. No tenía tendencia al pecado. ¿Eso quiere decir que no podía pecar? Ya lo veremos. Pero es evidente. Adán y Eva no tenían la tendencia al pecado, ¿verdad? ¿Y en cambio pecaron? Sí. ¿Y Jesús no, entonces? ¿No podía caer en lo mismo? Pues claro que podía caer en lo mismo, pero no lo hizo. He ahí la diferencia. Los escribas y los fariseos no reconocían con sus palabras a Cristo, pero su odio y enemistad quedaban frustrados cuando resplandecía la majestad de Jesús. La verdad. Oscurecida como estaba por un velo de humillación, hablaba cada corazón con inconfundible evidencia. Iba de humilde Jesús, ¿verdad? No iba vestido como un rey impresionante, ni haciéndose el altivo para nada. Pero esa humildad la gente sabía diferenciar, que no era una ficción, sino que era porque Él era quien era. Esto produjo las palabras de Cristo: Vosotros sabéis quién soy. El yo soy de la antigüedad les está diciendo: Vosotros sabéis quién soy. Su refulgente gloria persuadió a los hombres y a los demonios a confesar: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Así se reveló Dios, así fue glorificado Cristo. ¿Y eso se dijo en qué momento? En la muerte en la cruz, ¿eh? Algunos demonios, o muchos demonios, sabían que él era quien era porque Satanás les estaba instigando a ello. Satanás lo sabía de sobras, pero parece que los demonios no lo tenían tan claro, les hacía trabajar para eso. Pero fijaos, ellos terminan confesando verdaderamente este era hijo de Dios. Allí no hay duda que valga, ¿eh? Se les cae todo. Cristo dejó su lugar en las cortes celestiales y vino a esta tierra a vivir la vida de los seres humanos. Hizo este sacrificio para mostrar que es falsa la acusación de Satanás contra Dios. Esto es, que es posible que el hombre obedezca las leyes del reino de Dios. Cristo, siendo igual, no semejante, igual con el Padre, honrado y adorado por los ángeles, se humilló por nosotros y vino a esta tierra a vivir una vida de humildad y pobreza. Vino a ser un varón de dolores experimentado en quebranto. Sin embargo, el sello de la divinidad estaba sobre su humanidad. Vino como un maestro divino para elevar a los seres humanos, para aumentar su eficiencia física, mental y espiritual. ¿Alguno de vosotros puede decir lo mismo? ¿Verdad que no? Jesús Llevó a la gente a la eficiencia física, mental y espiritual. Eso solo lo podía hacer él como maestro divino. Nosotros solo podemos copiar. No hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. ¿Lo podéis explicar vosotros? Yo tampoco. ¿Cómo puede ser que siendo Dios de repente aparezca como un niño gestado en un vientre de una señora de este mundo? Yo no lo puedo entender, pero sé que lo hace, no sé cómo, pero lo hace. Con todo, sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres, como un humano más. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso, sin embargo Cristo y el Padre son uno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Jesús no era Dios? El hombre Cristo Jesús, el hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso, no se manifestaba así. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo pudo dejar esa forma de ser Dios durante un lapsus de tiempo? ¿Lo podéis entender? Yo no. Pero es lo que pasó. Y por tanto no voy a especular al respecto. Voy a, a fijarme en lo que se nos revela, en nada más. Pero no voy a llevar lo contrario a lo que sé que es cierto. La deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario. Sin embargo, no es menos cierto que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La divinidad estaba en Cristo, seguía estando en Él, pero en cambio no la manifestaba. Satanás procuró evitar en todas las formas posibles que Jesús se desarrollara dentro de una niñez perfecta. Una edad viril intachable, un santo ministerio y un sacrificio inmaculado. Pero fue derrotado. Y lo procuró desde la niñez. Una vez más, si Jesús hubiese tenido la tendencia al pecado, hubiese caído como cualquiera de nosotros desde niño, en qué? Pataletas, quiero esto y tantas cosas más. Y ya desde cuna, prácticamente. ¿eh? Y Jesús no hizo eso. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque era semejante a nosotros, pero no igual. Si en la niñez más ínfima de su persona hubiese mostrado algo de eso contrario, ya no hubiese sido capaz de darnos la salvación. Imaginaos si era importante que él no tuviese tendencia al pecado de pequeñito. Pero Satanás ya lo procuró por todos lados. Hacerlo caer como fuera. O eliminar. No solo lo fue a hacer caer intentando que pecara. ¿Qué hizo cuando nació? ¿Lo recordáis? ¿A quién movió a matar a niños de hasta dos años? A Herodes. ¿Por qué? Pues porque sabía que si lo mataba, se acabó. No había plan de redención sobre el hombre. No pudo inducir a Cristo a que pecara. No pudo desanimarlo ni apartarlo de la obra que había venido a hacer en esta tierra. La tormenta de la ira de Satanás lo azotó desde el desierto hasta el Calvario. Pero cuanto más implacable era, tanto más firmemente se aferró el Hijo de Dios de la mano de su Padre y avanzó por el ensangrentado sendero. A más ataques que hacía Jesús, más se aferraba del Padre. ¿Más oración, en definitiva? Cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se convirtió en semejanza de hombre, no en igualdad de hombre, poseía el organismo humano completo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tenía estómago? Pues claro, lo tenía como cualquiera de nosotros y tantas cosas más. Sus necesidades eran las necesidades de un hombre. Vamos entendiendo el que quiere decir la naturaleza física de Cristo también. Hay gente que mezcla conceptos. La naturaleza física de Cristo era como la nuestra, ni más ni menos. Pero claro, ¿en qué sentido? Ya lo vimos. Él vino más alto que la media de la población. Pero en cambio, comía, bebía, dormía, se cansaba, como un ser humano cualquiera. Había puesto sobre sí atributos de 4.000 años de historia de pecado en la humanidad sobre él. Por tanto, participaba de lo mismo, como dice el texto. Tenía necesidades corporales que satisfacer, cansancio físico que aliviar. Por medio de oraciones al Padre se fortalecía para el deber y la prueba. Resistió por eso. Sigue diciendo, la vida de Cristo no era prestada, por si aún alguno no lo había entendido. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí no se especifica la vida física, sino la vida eterna, la vida que es exclusiva propiedad de Dios. De Dios, de nadie más. El verbo que estaba con Dios y que era Dios, o sea, Jesucristo, poseía esa vida. La vida física es algo que ha recibido cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. Aquí no hay nadie que sea inmortal. Y si os venden la moto de que sois inmortales, os están mintiendo, porque eso es lo que Satanás hizo ya en el Edén. Todos somos mortales y la inmortalidad se consigue solo a través de Cristo. No hay otra. Y mirad qué nos dice ahora. El hombre no tiene control sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie puede arrebatarle esa vida. Yo de mí mismo la pongo, dijo. En él estaba la vida. Original, no prestada, no derivada de otro. ¿Qué? ¿Hay que ser más claro aún? ¿Lo generó Dios Padre? No, eso es mentira. Mentira absoluta. Y lo hemos visto en varias citas de y aparte de los textos bíblicos que ya nos lo están diciendo. En él estaba la vida. Tanto cuesta entender eso. ¿Por qué seguimos empeñados R que R en llevar la contraria a la palabra de Dios? Eso es lo que hace Satanás. ¿Aún no nos damos cuenta que si creemos lo contrario estamos llevándonos a nosotros mismos al terreno satánico? Esa vida no es inherente al hombre, solo puede poseerla por medio de Cristo. Ahí es la diferencia, por eso nos podía salvar, porque la vida viene del mismo. No puede ganarla, le es dada como una dádiva gratuita si quiere creer en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. No hay otra. Y sigue diciendo, la encarnación un misterio insondable. Cuando se contempla la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos desconcertados ante un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Mientras más reflexionamos en él, más admirable nos parece. Cuán amplio es el contraste entre la divinidad de Cristo y el desvalido niñito del establo de Belén. ¿Cómo podemos salvar la distancia que hay entre el poderoso Dios y un niño desvalido? Y sin embargo, el creador de mundos, aquel en quien estaba la plenitud de la deidad corporalmente, se manifestó en el niño indefenso del establo. Mucho más encumbrado que cualquiera de los ángeles, igual con el Padre en dignidad y gloria, y sin embargo, llevando la vestidura de la humanidad, la divinidad y la humanidad fueron misteriosamente combinadas. Y el hombre y Dios se volvieron uno. Es en esta unión donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. ¿La podíamos encontrar en cualquier ser humano que no hubiese pecado? No. Contemplando a Cristo en la humanidad, contemplamos a Dios y vemos en Él el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Por tanto, en Cristo se reconciliaba el hombre y Dios. Ni un ángel podía hacer eso, ni ningún ser humano. Por eso puede ser nuestro ejemplo en todo, y la unión entre Él y nosotros. La maravillosa condescendencia de Dios. La doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Claro, porque el cielo sabía que eso sería así. Bueno, la divinidad lo sabía. Pero el resto no sabía nada de lo que iba a pasar. ¿eh? Ni los ángeles tenían ni idea. Ni los seres creados en otros mundos. No tenían ni idea de lo que iba a pasar con Lucifer. Y de lo que generó después hacia la humanidad. Es el grande y profundo misterio de la piedad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo tomó sobre él la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. No hay nada como esto que muestre la maravillosa condescendencia de Dios. Cristo no aparentó que tomaba la naturaleza humana, la tomó de verdad. Claro. Como dijimos, los gnósticos que iban diciendo, que vino en espíritu, no en carne. No, Señor, Él tomó la naturaleza humana tal cual como uno de nosotros. Poseyó verdaderamente la naturaleza humana, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Tenía carne y tenía sangre. Era el hijo de María, era de la simiente de David de acuerdo con su ascendencia humana. Se declara que era hombre, enteramente el hombre Cristo Jesús. Pablo escribe, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, Cristo cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Las características humanas de Jesús. Jesús era el comandante del cielo, igual a Dios, y sin embargo condescendió en desprenderse de su corona real, su manto real, y cubrió su divinidad con humanidad. La encarnación de Cristo en carne humana es un misterio. Podría haber venido a la tierra con una apariencia notable. Distinta de, la, de los hijos de los hombres. Su rostro podría haber brillado de gloria y su aspecto haber sido de una gracia extraordinaria. Podría haber presentado un aspecto encantador para el que lo contemplara, pero eso no correspondía con el plan trazado en las cortes de Dios. ¿Quién vendrá en este plan? Satanás haciéndose pasar por Cristo ¿eh? antes de la segunda venida y va a cautivar también con su imagen. ¿eh? ¿Qué diferencia? ¿eh? Podría haber presentado un aspecto encantador, eh, pero no lo hizo. Debía llevar las características de la familia humana y de la raza judía. Tantas personas dicen, "No, es que Jesús no era judío, en verdad era palestino y era no sé qué, no, por favor, no digamos tonterías, era judío y de estirpe judía. ¿Con qué aspecto iba a venir en plan sueco? Evidentemente no. Era judío. El Hijo de Dios debía tener en todo sentido las mismas facciones de los otros seres humanos. No debía tener una belleza que lo destacara entre los hombres. No debía exhibir encantos admirables con los cuales atraer la atención. Vino como representante de la familia humana ante el cielo y la tierra. Debía permanecer como sustituto y garantía del hombre. Importante, ¿eh? debía permanecer como eso, porque así vino. No es algo que se generó después. Él ya vino así, como sustituto y garantía del hombre. Debía vivir la vida de la humanidad de tal manera que refutara la afirmación que había hecho Satanás de que la raza humana le pertenecía para siempre y que Dios mismo no podía arrebatar al hombre de las manos de su adversario. Eso es lo que él vino a romper. La gloria velada de Cristo. Si Cristo hubiese venido en su forma divina, la humanidad no podría haber soportado el espectáculo. ¿Qué va a suceder en la segunda venida de Jesús? ¿Van a poder soportar ese espectáculo? ¿Qué va a decir la gente impía, a la que no va a ser salva? Cuando estén a punto de querer matar, que lo estarán intentando y no podrán, a los 144.000 que queden vivos, ¿qué van a hacer? Cuando vean la gloria manifestada de Cristo viniendo dirán a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de la gloria de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque viene Dios Padre, viene Cristo y vienen todos los ángeles del cielo, el cielo se queda vacío. Y no podrán soportar esa gloria, no podrán. Si hubiese venido Jesús así, todos quedan fulminados, prácticamente todos. El contraste hubiera sido demasiado doloroso, la gloria demasiado abrumadora. La humanidad no podría haber soportado la presencia de uno de los puros y brillantes ángeles de gloria. ¿Qué sucedió cuando Cristo va a resucitar? ¿Quién está ante la tumba custodiando? ¿No están una serie de soldados? ¿Y quién aparece allí y quedan todos por el suelo como muertos? Un ángel, un ángel de gloria. ¿Y pudieron soportarlo? No. Pues ni como un ángel pudo venir Jesús, porque tampoco lo hubiesen podido soportar. Se tenían que velar, de algún modo, haciéndose muy humanos para que la gente aguantara su presencia. Por lo tanto, Cristo no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, vino a semejanza de los hombres. Mira por dónde, ¿eh? no dice vino igual, no, a semejanza de los hombres, como tantas veces nos lo dice el texto bíblico. El mundo pudo soportar a su Redentor solo durante 30 años. 30, 33. Vivió durante 30 años en un mundo todo marchito y estropeado por el pecado, haciendo la obra que ningún otro jamás había hecho ni podría hacer jamás. ¿Queda claro? Esa función solo la podía hacer Cristo. Jamás nadie la podría haber hecho. Ningún ser humano tal cual, de padre y madre humanos, solo Jesús. ¿Por qué? Porque no era igual a nosotros, era semejante. Y algunos ante esto dicen, pues entonces no me sirve como ejemplo. Qué tonterías. Y no se dan cuenta que si Él no hace eso, no hay unión entre el cielo y la tierra, porque Él es el que nos dio la vida y el que nos la vuelve a dar gracias a su muerte. Y eso no lo podía hacer ningún ser humano, aunque no pecara. Perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Y ahí está. Hay gente que lee solo esta cita o alguna más que dice, uy, mira, la naturaleza humana es con la que vino Cristo. Caída, ya está, ya está. Y era exactamente como nosotros. No vimos ya que quería decir la naturaleza caída. Que había sobre su cuerpo cuatro mil años. Y en consecuencia no venía de cuatro metros y pico. No venía súper guapo. ¿Qué venía? Pues sintiendo dolores como cualquiera que le pinchen y tantas cosas más. ¿Tanto cuesta entender eso? ¿Tienen que querer aplicar eso a lo que no es porque les da la gana? Pues que lo hagan. Pero se están apartando de la verdad. Y si se apartan de la verdad arrastrarán a otros a seguir en la mentira. Y eso sí que es grave, porque la sangre de los otros va a ser demandada de ellos. No participó en lo más mínimo en su pecado. Estuvo sometido a las debilidades y flaquezas por las cuales está rodeado el hombre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él se compadeció de nuestras debilidades y en todo fue tentado como lo somos nosotros, pero sin pecado. Fue tentado en todo. Podía ser tentado con exactamente igual que nosotros. Sí, en todo. Pero aún podía ser tentado mucho más allá de lo que podemos ser tentados nosotros. El otro día lo decíamos, si a ti te dicen haz de esta piedra un pan, ¿esto va a ser una tentación para ti? Si ya sabes que no vas a hacerlo, pues esa tentación no te sirve. Pero a él sí, porque él podía sacar su divinidad. Es una gran diferencia. ¿eh? Tenía las mismas tentaciones que nosotros, pero además, extras. Él se compadeció de nuestras debilidades y en todo fue tentado como lo somos nosotros, pero sin pecado. Él fue el cordero sin mancha y sin contaminación. Si Satanás pudiese haber tentado a Cristo para que pecara en lo más mínimo, hubiera herido la cabeza del Salvador. Imaginaos ya esto de pequeñito, ¿eh? Solo que le consiga hacer una pataleta o un lloro extra, ¿eh? Se acabó, ¿eh? Pero como sucedió, solo pudo herir su talón. Si la cabeza de Cristo hubiera sido herida, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo como descendió sobre Adán. Cristo y la iglesia habrían quedado sin esperanza. ¿Cuánto había en juego? No debiéramos albergar dudas en cuanto a la perfecta impecabilidad de la naturaleza de Cristo. Nuestra fe debe ser una fe inteligente que mire a Jesús con perfecta confianza con fe plena y completa en el sacrificio expiatorio. Esa es la clave de todo. Manifestación del Padre. Lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, a su divinidad, revestida con la humanidad, para que el hombre pudiera soportar la imagen del Dios invisible. Él hizo saber en sus palabras su carácter, su poder y majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad fulguraba a través de la humanidad con luz suavizadora y subyugante. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una exacta representación del carácter divino, y ya desde niño, evidentemente. Bien, vamos a concluir con un par de citas más. Pero algunas ese par de citas que no tienen desperdicio. Extraída de la revista Angeral en español Tomo uno, escrito entre el 21 de julio de 1851 y el 20 de febrero de 1866. Ya sabéis que era la revista adventista de la época, donde no solo escribía Lengua, escribían también pioneros adventistas. Bien, de aquí se extrae lo que escribió ella y nos habla de algo que no puede dejarnos indiferentes. Los mortales engañados están adorando ángeles malos, creyendo que son los espíritus de sus amigos muertos. ¿Os suena esto? Los espíritas o espiritistas dicen que los muertos saben todo lo que se hace bajo el sol, que se comunican a sus amigos en la tierra, dan información valiosa y realizan maravillas. No alabarán los muertos a Jehová ni cuantos descienden al silencio. Salmo 115-17. Por tanto, el Salmo ya dice que eso es mentira. Los muertos muertos están. Si se aparece alguien haciéndose pasar por el muerto, son demonios, no son los muertos. Se me ha mostrado que Satanás, transformado en un ángel de luz, obra con todo engaño de iniquidad. Aquel que tomó al Hijo de Dios, que fue hecho un poco más bajo que los ángeles, lo puso sobre un pináculo del templo, lo llevó a un monte muy alto para presentar ante él los reinos del mundo. Puede ejercer su poder sobre el ser humano, que es mucho menos inferior en fuerza y sabiduría al Hijo de Dios, aún después de haber tomado sobre sí la naturaleza del hombre. Por tanto, Jesús tomó la naturaleza humana, sí, pero ¿cómo estamos nosotros en comparación con él? Pues muchos, mucho más inferiores. ¿Por qué pudo soportar Jesús todo lo que aguantó? Porque estaba hecho superior a nosotros, pero inferior a los ángeles. ¿Como quién? Como Adán. ¿Tanto cuesta entender esto? Nuestra elevada vocación, de y también, nos dice aquí. El amor con Cristo, porque tal somos sacerdote nos convenía... Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Fijaos que dice sin mancha. Antes hemos visto lo de los corderos. ¿Por qué los corderos que se ofrecían en sacrificio, en holocausto, debían ser sin una mancha? Porque la mancha simbolizaba pecado y en Cristo no debería haber pecado nunca. ¿Y eran ovejas o eran corderos? ¿Qué se ofrecía? Bueno, pues los corderos qué son? Son ovejas jovencitas. Esos son los corderos. Y debían ser sin mancha. Si Jesús ya de pequeño nace con una mancha de tendencia al pecado, ya no sirve. Ya no sirve. De ahí la significación de todos esos rituales del Antiguo Testamento. No se mataban los animalitos porque sí, se hacían pensando que eso simbolizaba a un ser inocente que vendría para salvarnos pagando por nosotros con su muerte, cuando a nosotros nos toquería morir por culpa de los pecados. Y nos dice aquí Ellen White, el carácter de Cristo tuvo una excelencia sin parangón, conteniendo todo lo que fuera puro, verdadero, amable y deseable. ¿No queréis ser así? Bueno, algunos dirían que no, porque dicen, es que esto es muy aburrido ser así. Es mejor pecar, más divertido. Te lo pasas más bien. Sí, yo he conocido mucha gente que dice eso. No, no, yo eso no. Pero curiosamente, cuando ven a alguien que refleja alguno de estos atributos o por ahí se acerca, lo admiran. Qué curioso. Aunque les causa rabia. Bueno, pues Jesús era así. En ninguna parte encontramos que haya visitado una reunión de placer o un salón de baile. ¿Lo habéis visto en la Biblia que diga y Jesús se fue a la disco? ¿Verdad que no? ¿No? Y sin embargo era el ejemplo perfecto de una conducta amable y cortés. Cristo no era ningún novicio. Se distinguía por las elevadas facultades intelectuales que poseía, aún desde el comienzo de su vida. Se destacaba ya por eso. Ya nació y ya tenía esas facultades intelectuales que en nada se desarrollaron y de qué modo. ¿Nosotros hemos salido así también? Su juventud no fue desperdiciada en la indolencia y tampoco fue desperdiciada en placeres sensuales, indulgencia propia o malgastada en cosas sin provecho. Ninguna de sus horas de la niñez a la virilidad fue malgastada. Ninguna fue malversada. ¿Se puede decir lo mismo de nosotros? Esto especialmente a los jóvenes. A los niños, ¿se puede decir de vuestros hijos o nosotros cuando hemos sido así que no hemos malgastado horas? ¿Con tonterías absolutas? ¿Que nos hacen perder el tiempo y no nos llevan a nada bueno? Bueno, daos una vuelta por cualquier calle. Fijaos con chavalillos de 8 años y subiendo, todos con su móvil. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen de positivo con eso? Absolutamente nada difícilmente hacen algo positivo. ¿Cuántas horas se habrán perdido? Pero cuidado, no es solo malbaratar las horas, invertirlas mal, es lo que hacen que termina afectando el carácter y lleva a la indolencia espiritual. Eso es lo peor de todo. Y eso no lo valoramos. Y estamos haciendo y permitiendo que nuestros hijos a veces puedan llegar a un camino totalmente apartado del Señor. Los padres tenemos una gran responsabilidad. Por desgracia muchos en este mundo no saben eso, ni se les ocurre. Jesús no tenía pecado y no temía las consecuencias del pecado. Con esta excepción, su condición era como la vuestra. Toma, ¿hay excepción o no hay excepción? Claro que la hay. No tenía pecado y no temía las consecuencias del pecado. Su condición era como la vuestra, con esta excepción. Por tanto, ¿era igual a nosotros? Pues va a ser que no. Vosotros no tenéis una dificultad que no haya gravitado con el mismo peso sobre él. No tenéis una tristeza que su corazón no haya experimentado. Sus sentimientos podían ser heridos por el descuido y la indiferencia de sus amigos profesos tan fácilmente como los vuestros. Sentía lo mismo que nosotros. ¿eh? ¿Es espinoso vuestro camino? El de Cristo lo fue diez veces más. ¿Estáis angustiados? También Él lo estuvo. ¿Con cuánta propiedad Cristo puede ser nuestro ejemplo? Dicen, no, no puede ser nuestro ejemplo. Anda, pues toma, mira por dónde. Si es que si no es igual a nosotros, no puede ser nuestro ejemplo. Pues ala, recortad esto y quemadlo. Qué mal, así quizás arregláis el problema. Qué triste. Cuando las citas son tan claras. Qué triste. El registro inspirado dice de él, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es lo que se registra en Lucas 2.52. A medida que aumentaba en años, también crecía en conocimiento. Vivía temperantemente. Sus horas preciosas no fueron malgastadas en placeres disipadores. Tenía un cuerpo verdaderamente saludable y verdaderos poderes mentales. Ah, una vez más ha ledo la enfermedad de Cristo. Tenía un cuerpo saludable y verdaderos poderes mentales. ¿A qué se refiere con esto? Cuidado, porque ahora hay que aclarar mucho estos conceptos. Porque en la actualidad poderes mentales, vamos, eres un caballero Jedi. ¿eh? No, no. Estos poderes mentales lo dirá Satanás y se lo hará tragar a muchos, a muchos, en tantas creencias distintas. Pero nosotros no tenemos unos poderes mentales capaces de hacer ciertas cosas extraordinarias. Ese poder mental es de potencia mental, intelectual, espiritual. No confundamos las cosas. Las facultades físicas y mentales podían expandirse y desarrollarse como las vuestras o como las de cualquier otro joven. Su estudio era la Palabra de Dios como debiera ser el vuestro. Y a veces estudiamos muchas tonterías, pero la palabra de Dios lo último. ¿eh? Tomad a Jesús como vuestra norma, imitad su vida. Por eso es nuestro ejemplo. Enamoraos de su carácter andad como Cristo anduvo. Vuestras facultades intelectuales recibirán un refuerzo, vuestros pensamientos se ampliarán cuando pongáis vuestras facultades en vigoroso contacto con las cosas eternas, que son intrínsecamente grandiosas. Cuando crecemos mentalmente y espiritualmente, cuando empezamos a plantearnos las cosas de Dios, las cosas eternas. Cuando nosotros nos centramos en esos temas, nuestra potencia mental crece porque Dios amplía tu capacidad, la de todos, que se pongan a esto. Aquí no vale decir es que soy tonto. No, no. Tú puedes crecer mentalmente con la ayuda de Dios si te pones a ello. Bien, pues el tema llega hasta aquí hoy. Y no termina aquí. Ya sabéis que esto va a tener continuación. Y yo creía que habría menos tema, pero da para bastante más. Y una vez más digo, después de presentar todas las citas de Lenguay que sigan dándonos referencias a todo esto, vamos a entrar en un detalle impresionante que mucha gente ignora. Hay muchos adventistas que no tienen ni idea siquiera de algo que aconteció hace años en la Iglesia: que hubo un señor que había sido un dirigente teológico a nivel de la Iglesia adventista, que la lió parda, señores, la lió grande. Y ese señor hizo unas cartas. Y ese señor tuvo unos problemas con la denominación. Y ese señor malinterpretó las citas de Lenguay como quiso. Y por desgracia muchos ahora vuelven a eso y lo abrazan como si fuera la verdad del Señor. Pues hablaremos de eso y mostraremos las citas en las que se basó y mostraremos después, bueno es que ya no hará falta ni mucho mostrar, cuando hayamos visto todos estos temas seguidos poniendo las citas en su contexto y explicando qué quieren decir claramente, porque las citas hablan por sí solas. Y nos daremos cuenta dónde está la verdad y dónde está el engaño de Satanás. Y si no percibimos eso, lo tenemos fatal, fatal, fatal. Que Dios nos ayude, porque desde luego en estos tiempos finales todo va a ser tambaleado. Y como no nos aferremos de la verdad auténtica y de Dios, Estamos perdidos. Que el Señor los bendiga. Vamos a concluir con la oración. Padre nuestro, una vez más Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú el que nos guíe, para que nos saques de prejuicios y preconceptos y de tantas cosas que Satanás procura que entren en nuestra cabeza para apartarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a buscar directamente en tu palabra y en los escritos inspirados que diste a Ellen White, para que a través de su pluma nos llegaran aún más detalles, para que no nos quedaran dudas. Y te queremos pedir, Señor, una vez más, que nos humilles. Písanos, Señor, tanto como haga falta para que nuestras mentes se pongan en consonancia contigo, porque todo nuestro maldito orgullo solo proviene de Satanás y no queremos eso. Queremos tu verdad y tu palabra es verdad y tú eres la verdad y queremos que esta verdad esté en nosotros. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo la haga siempre plena en nosotros, que tú mores en nosotros y que nos ayudes también a reflejar lo mismo que Cristo reflejó en esta vida. Y a pesar de tantas controversias, tantos apretones en contra, tú nos ayudes a estar firmes hasta el final y nos ayudes a seguir dando el mensaje para que llegue a todo el mundo, a cada habitante de este planeta, para que cada uno pueda decidirse en pro o en contra. El tiempo se nos acaba, Señor. Nos quedan muy pocos años para tu regreso y te queremos pedir el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. La lluvia tardía que tanto anhelamos y tanto necesitamos para acabar tu obra. Y perfeccionanos, Señor. Ayúdanos a trabajar tanto nuestro carácter como sea posible para tener esa semejanza a ti, que llegue a ser para todo el mundo un ejemplo de verdad. Bendice a todo tu pueblo, cuida de los tuyos, Señor, y recupera a todos los que se han apartado si puedes. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo por el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.